Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid. Estamos ya en el mes de noviembre, continuamos con la Liga, con la Champions, con todo. Y ganando todo, chicos. El objetivo hoy, seguir ganando, tío. El objetivo es seguir ganando después de ganar aquí en el mes de octubre, pues todos los partidos. Igual que hicimos en septiembre, igual que hicimos también en el mes de agosto. Tenemos ahora el mes de noviembre, otra vez ahora parando selecciones. Hemos ganado ya el primer partido del mes, que fue contra el Valladolid. Tendremos dos jornadas en la Champions, aunque puede que con la primera ya estemos clasificados. Y eso nos permitirá hacer muchas rotaciones en los partidos restantes, cosa que me apetece porque tenemos muchos jugadores. Y oye, si pueden ir jugando todos, pues mejor, ¿no? El Leyenda Cristiano y el de Benzema, por ejemplo, no han debutado todavía. Pero es que ¿cuándo los meto, no? es que ¿cuándo los meto? Es que tienen tanta competencia por delante que es muy difícil. Exacto, ¿tiene alguna posibilidad de vencer a mi equipo? Sinceramente creo que no, le metimos 4 en el anterior episodio, no. Dudo que el Shakhtar tenga opciones, la verdad. Dudo mucho, además esta vez jugamos en casa. No, me parece muy difícil que tenga la más mínima opción de puntuar. Vamos a ver si el Nápoles lo hace, porque si el Nápoles no lo hace es que ya pintará muy muy bien el grupo. Vale, en cuanto a cambios, yo creo que no vamos a cambiar nada. Banquillo bien, todo bien. A ganar al Shakhtar, no es un momento de rotaciones. El momento de rotaciones vendrá si, por ejemplo, ganamos al Shakhtar. Al Nápoles le sacaba yo ahora 5 puntos. Si el Nápoles no gana su partido y ganamos al Shakhtar, pues ya en las dos últimas jornadas no me jugaré nada y seré primero, pase lo que pase. Ahí ya, pues sí podrían venir las rotaciones más a lo bestia. Gol de Marco Asensio, pase de Kylian Mbappé. Chicos, tengo que daros una noticia. El portero de Shakhtar Donetsk es defensa central. ¡Un aplauso para Shakhtar! ¡Un aplauso para Shakhtar! Chicos, volvemos a encontrarnos un jugador de campo en la portería. Krivtsov es central. Tío, es la repetición de lo que ocurrió. Habíamos hablado con el Lokomotiv de Moscú, estaba con el Shakhtar. Pues nada, chicos, tienen un jugador de campo de portero. Increíble. Me está pareciendo una broma que no estemos tirando, tío. De verdad, es que con un jugador de campo de portero es que podríamos tirar a 30 metros. A lo mejor no la para, ¿sabes? No estamos tirando. No lo entiendo. No, espérate, si todavía va a parar aquí todo. ¡Vamos, joder! Lo que estaba costando, que incluso ha hecho un par de paradas ahí portero este, tío. Pues, hombre, se ha quedado... Ah, que estaban jugando encima con uno menos, ni me he enterado. Que estaban jugando con uno menos. Ni me he enterado. Pues para que veáis que la verdad que ha sido un partido flojo nuestro, ¿eh? Hemos ganado, pero meterle 2-0 a un equipo que ha jugado desde el 53 con uno menos y que el portero no era portero, pues hombre, se me queda corto, ¿no? Se me queda bastante corto. La convocatoria de la Selecao. Sí, esto lo vimos hace poco. De un mes para otro no va a cambiar nada si no hay ningún lesionado. A ver, jugadores con compromisos internacionales, aquí los vemos. Bueno, belga, alemán, franceses, españoles, portugués, brasileño, italiano. Y alguno que hay fuera, porque he visto que ha convocado a Rodrigo y no a Vinicius. Que alguien me lo explique eso. Hay oferta de cesión por Alex Moraes. ¿Alex Moraes quién es? Vale, este es... Claro, es que está Alex Moraes y Alessandro Moraes. Alessandro Moraes es el rey de Marcelo. Este es Alex Moraes, que veo que tiene una cláusula por debajo de su valor de mercado. Pero bueno, por lo menos me lo están pidiendo cedido y no me están intentando pagar aquí un clausulazo. Que a ver, que tampoco es un drama. Si eso ocurriese, pues lo renuevo y ya está. Pero mejor quitarnos eso, ¿no? Mejor la renovación cuando toque. No una renovación ahora forzada por clausulazo. Adeyemi se va a perder el partido por sanción. Adeyemi se va a perder el partido por sanción. Pues mira, vamos a poner a Figueroa. Vamos a poner a Hendrix. O Rodrigo, vamos a poner a Rodrigo mejor. Rodrigo, ¿y a quién meto en punta? Figueroa pierde 6. Y Vinicius pierde 9. Y Rodrigo pierde 7. Figueroa es el que menos pierde. Pues nada, Figueroa delante del centro. A ver cómo sale. O bueno, espérate, también te digo. Tenemos aquí a Moreira, Rey de Cristiano Ronaldo. Pues mira, va a ser el día. Moreira, va a ser el día. A este no puedo moverlo, ¿verdad? No puedo moverlo porque esto está bugueadísimo.
Vale, ¿algún cambio más? ¿Algún cambio más? De Ligt no tiene buena resistencia. Vamos a poner a Bastos, venga, que Bastos está jugando bastante. Camavinga en el centro del campo, chicos. Y venga, pues un poquito de movimiento en el 11. Real Madrid-Granada en casa, quítame a Adeyemi y ganemos el partido, por favor. Por la mínima, con gol de Haaland. ¿Pero esto qué es? ¿Me has cambiado la alineación entera? Por eso nunca le doy a lo de sustituir automáticamente. Porque en vez de sustituirte solo al jugador que está sancionado en este caso, te quita el equipo entero y te pone la alineación que le da la gana. Pues es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Si yo he hecho una alineación, quítame solo al jugador que está sancionado, hijo. Es que hasta eso está mal hecho, tío. Es que hasta eso está mal hecho, de verdad. No hace nada bien esta gente, No hace nada bien esta gente. Bueno, Courtois por ahí, que es ahora mismo, ¿qué más porterías siempre te va a llevar? 5 en 13 partidos, pues tampoco son muchas. Nos marcan demasiados goles. Nos marcan demasiados goles. Con la selección, me importa poco. 3-2 contra Polonia. Ni caso. Y el siguiente es contra Inglaterra. Acuerdo para la cesión de Alex Morales al Mónaco. Venga, perfecto. Ahí está. Otra cesión que parece que conseguiremos para enero. Y las que faltan, y traspasos, los que faltan también en traspasos, Ahora ganamos a Inglaterra, pues mira, pues muy bien. Gerard Moreno marca Brahim Díaz. Gerard Moreno se ha lesionado de gravedad. No sé dónde está jugando Gerard. ¿Me va a influir eso en la liga? 3 meses. Para la selección no me influye. Porque el próximo parón es en marzo y porque tampoco hay ningún torneo continental. Para la liga, pues no sé si Gerard está en algún equipo de la liga o está fuera. Tampoco tenemos competencia en la liga. Creo que no me debo preocupar que Gerard esté lesionado o no esté lesionado o lo que sea. Bueno, Alberto Menéndez lo cambiamos de posición, nada más por aquí. Pues partido contra el Sevilla, oye, que no paramos aquí de enfrentarnos a equipos top. De hecho, contra el Sevilla, si no me equivoco, ya este es el último partido gordo de la primera vuelta. Ya este es el último gordo de la primera vuelta, sí, efectivamente. Porque nos enfrentamos ya en agosto a Barça, Betis, Atlético de Madrid. Después en octubre al Villarreal y a la Real Sociedad. Y el Sevilla es el último de esos equipos que compiten en Europa. Y venimos 3 días después de jugar con la selección española. Pues mira, pues están bien los jugadores, Para haber jugado tan reciente, están bien los jugadores. Gracias por su paciencia. Bueno, a ver, Sevilla es buen equipo, Sevilla es buen equipo, es equipo molesto. Y no es equipo para poner a Riyad de Cristiano, por ejemplo. No es. Sí que era el Granada, no es el Sevilla. ¿Quién crees que acabará imponiéndose? Creo que nos impondremos nosotros. ¿Cómo vamos en la clasificación, tío? Porque no estoy haciendo ni caso a la clasificación, porque como llevamos todo victorias, pues le sacamos ya 12 al segundo. Y estamos todavía en noviembre. ¡Oh! Madre mía, qué barbaridad. El Barça suma 20 puntos, al Barça le saco 19. Valencia, Atlético de Madrid, Sevilla y el Alavés. Sorprendente el Alavés, el Celta también, el Almería por ahí arriba. El Eibar en décima posición. El Betis en descenso, ¿qué me dices? El Betis está jugando Europa League. Está en descenso. No sería el primer equipo que la misma temporada que está jugando en Europa desciende. Ha pasado recientemente con el Español, con el Villarreal pasó en su momento. Pues nada, chicos, Militao sigue fuera, ¿verdad? Militao sigue fuera y además ha perdido un punto de media. Malo. Malo porque esto le pasó a Camavinga y no pudo recuperarse, Drama absoluto esto de Militao. Lo recuperaremos cuando llegue el momento. ¿Y ahora qué? Pues partido contra Sevilla, chicos. Vamos al lío. Sevilla-Real Madrid en el Pizjuán. Cuidado con Luis Javier Suárez. Que seguro que va a venir a molestar. ¡Qué bien! ¡Qué bien ahí! Valverde aguantando ese balón para la llegada del noruego, que está fusilando a todo Dios. ¡Vamos! Marco Asensio, que bien se ha encontrado el hueco para marcar otro más. Pues vamos al descanso, chicos. 0-2. El Sevilla no ha tirado. No parece que se vaya a complicar esto. ¡Vamos! Ahí está ese balón para Kylian Mbappé. 0-3. ¡Vámonos! Otra jugada más, ataque. Que acaba con otro gol. 0-4 ya y queda tiempo para marcar más, ¡Qué bien Adeyemi! ¡Qué bien Adeyemi! Aguantando hasta el momento justo para dar el pase
y que Mbappé marcase a puerta vacía, 0-5 al Sevilla. Chicos, me está gustando mucho lo que estamos viendo, 0-5, goleada, casi humillación aquí al Sevilla, que no ha tirado en todo el partido. Y me está gustando porque estamos viendo una recuperación de Mbappé. Yo creo que estamos viendo claramente una recuperación de Mbappé en esta temporada, porque Mbappé es que la temporada pasada estuvo flojito, para lo que debe ser, Kylian Mbappé estuvo flojito. Y esta temporada estamos viendo una recuperación del francés que me está gustando bastante. Y Haaland, que ha subido a 96 de media. Este tío está a tope, plan de desarrollo de Haaland. Sí, sí, que ha subido de media a 96. Bueno, es que este tío no para y está ya tan solo a un punto de Mbappé. Yo no sé si va a llegar a igualarlo, Yo no sé si va a llegar a igualarlo. Tiempo tiene, porque es que tiene 25 años solo. Es que tiene 25 años, tío. Es que esta plantilla me dura para 5 años más. La mayoría de ellos me duran para 5 años más. Es brutal, ¿eh? Es brutal, tío. Bueno, ¿qué tenemos? Jugador recuperado, Eder Militao y Moraes, que se irá cedido al Mónaco, vale. Bien. Bien, porque así alargamos la renovación. Y bien lo de Militao, porque recuperamos uno de los mejores jugadores del equipo. De hecho, para mí es el mejor central del equipo. Ahora la pregunta es, ¿derrotaréis al Nápoles otra vez? Mira, en el partido de ida les metimos 4. Puede ser que les derrotemos otra vez, sí. ¿Y es que el Nápoles puede probar la agresividad? Bueno, sí, igual sí. Igual sí, esa pregunta es para el entrenador del Nápoles. Aunque claro, tampoco el entrenador del Nápoles te va a decir, sí, vamos a ser agresivos. No, no lo va a decir. No. Te dirá que juegan dentro del reglamento o alguna cosa de esas. Bueno, a ver, sumamos 12 puntos. Shakhtar 4, Nápoles 4, PSV 3. Espérate, claro, estoy clasificado. Estoy clasificado como primero porque el PSV ganó la última jornada del Nápoles. Sí. Efectivamente. Estamos clasificados como primero. Somos el único equipo que se ha clasificado como primero a falta de 2 jornadas. Yo apostaría que sí. De hecho, aquí no se ha clasificado nadie. 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 Aquí. Uf, aquí habría que ver el tema de las diferencias de goles y todas esas historias. Igual el Atlético sí está clasificado. No. Tiene que enfrentarse todavía al Mónaco. Pero el Slavia de Praga ya se ha enfrentado 2 veces. ¿Cómo ha quedado con el Slavia de Praga? Victoria y. Vale, victoria pendiente. Claro, victoria pendiente y contra el Mónaco victoria pendiente. Joder, que lo había visto yo mal. Claro, contra el Mónaco. Vale. Pues aquí tampoco se ha clasificado el Atlético de Madrid todavía. Medio clasificado yo como primero. Aquí el Inter. Joder, tío, es que esto. Nos tenemos que poner aquí a mirar al Inter. Mira, él le ha ganado al Bayern. ¿Qué le queda por enfrentarse al Inter? El Bayern y el Benfica. Vale, son los dos que están ahí. Entonces no se ha clasificado. Y aquí tampoco se ha clasificado a nadie. Estamos hablando de que con 4 jornadas disputadas. Soy el único que se ha clasificado. Y no solo me he clasificado, sino que además voy a ser primero. El rey del modo carrera, chicos. El rey del modo carrera. Yo lo he dicho muchas veces. Todos los reyes aquí, tío. Militao no está para jugar, ¿verdad? No creo que sea conveniente ponerlo. Aunque esté para jugar, creo. No creo que sea conveniente ponerlo. Bueno, vamos a cambiar a todo el equipo, chicos. Vamos a cambiar todo el equipo. Estamos clasificados como primeros. No hay nada en juego. No hay nada en juego, así que. Estamos. Rotamos y que jueguen contra los jugadores. A ver, me gustaría. ¿Quién puede jugar en la media punta? A ver, Figueroa pierde 2. Adeyemi pierde 3. Rodrigo pierde 2. ¿Quién es el que mejor atributo de pase tiene? Rodrigo. Vamos a meter a Rodrigo por aquí. Figueroa zurdo, el otro es zurdo. ¿Tú qué eres? Moreira. Diestro. Es que me apetece poner a estos jugadores, claro. Es que hay que poner a estos jugadores, tío. Es que es el momento de poner a estos jugadores. Claro, es que también igual hay que poner a Kubo. Voy a meter a Kubo de interior, tío. Hay que meter a estos jugadores. Claro, es que está. Pero es que está Antonio Blanco. Antonio Blanco de central. Uf, Antonio Blanco de central es un drama, ¿no? Antonio Blanco de central. Morales de central. No, Morales de central no. Rivera de central mejor. Claro, Rivera de central mejor. Ponemos a Morales en la izquierda y a Camavinga de lateral izquierdo. Más o menos. Después Kubo en el centro del campo. Rodrigo Moreira, Figueroa de Jimmy. Y me queda por poner a André. ¿Dónde metemos a André? Quitamos a alguien. Va a haber que quitar a alguien para poner a André. Vamos a quitar a Rodrigo. Quitamos a Rodrigo y metemos a André en la media punta.
Bueno, chicos, un poco de rotaciones, ¿no? Un poco de rotaciones, un poco de dar minutos a jugadores que tenemos inscritos. Moreira y Andrés están inscritos y no habían jugado todavía. Es un desastre de 11. Es un desastre de 11, no sé cómo va a salir. Bueno, esta gente también va con Mason Mount de interior, Lo Celso de interior. Bueno, también tiene un 11 ofensivo, ¿eh? Tiene un 11 ofensivo, el lateral izquierdo yo no sé si será Tamiso Sánchez. Bueno, vamos al lío, chicos. Nápoles-Real Madrid. Vamos a la aventura con muchas rotaciones, con un 11 que no tiene ningún sentido, pero en el que damos oportunidades a todos los jóvenes. ¡Vamos! ¡Ah, ha sacado Benítez, tío! ¡Ay, qué parada de Benítez! No hemos estado tan mal, ¿eh? No hemos estado tan mal. Hemos tenido dos tiros y han sido dos paradas clarísimas de Benítez. Después para nosotros, pues Bastos ha sacado dos oportunidades. Bueno, Bastos ha sacado, no sé, una. A ver la segunda parte, pero yo creo... A ver, nos falta elaboración y tal, pero... Pero hemos creado un par de jugadas clarísimas y nos ha salvado por el rival. ¡Vamos! ¡Oh, en el tiempo de descuento marca Nicolò Varela un gol! Que tampoco es que no sirva para nada, la verdad. El partido ha sido... El partido ha sido lo que ha sido. He sacado a Nicolò Varela para ver si da un poco más de criterio al equipo. En el centro del campo ha debutado también Reyes. Y bueno, pues hemos conseguido marcar la última jugada. Un gol que tampoco es que no valga para nada. Bueno, es un gol que le hace perder un punto al Nápoles. A mí no me hace... Bueno, me hace conseguir continuar la racha de victorias y tal, pero... En lo que a la fase de grupo de la Champions no me supone absolutamente nada, como sabéis. ¿Cuánto tiempo llevamos? Porque yo creo que ya estaríamos por aquí... Ah, no, 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 que llevamos tres partidos. Llevamos tres partidos en visual hoy, claro. Bueno, seguimos. Seguimos. Pues seguimos, seguimos contra el Alavés, que es quinto, ¿eh? Ojo al Alavés, que es quinto. Aún así, dudo que me quite puntos. Me sorprendería. Han descansado todos antes. Pues juegan todos ahora. Juegan todos ahora. Real Madrid Alavés en el Bernabéu. Bueno, cuando juegan todos, mirad el show. 5-0, 2 de Rodrigo, ¿eh? 2 de Haaland, 2 de Rodrigo y 1 de Mbappé. Rodrigo que no ha jugado antes, ¿eh? Rodrigo, estos goles de Rodrigo son de reivindicación, ¿no? De decir, oye, han jugado ante todos los suplentes y no han jugado, ¿qué pasa aquí? Pues pasa que mira, que juega ahora y se la saca. Juega ahora y se la saca, manager del mes. Raro me parece que sea el primero cuando llevamos pleno de victorias en liga. Raro me parece que sea el primero. Manager del mes y salgo con la chaqueta con el escudo de la selección española, ¿pero esto qué es? No me han dado el manager del mes por ser seleccionador, ¿eh? Vale, Militao quiere jugar, chicos. Militao quiere volver al equipo. Vale. Cuatro partidos para acabar el mes, ¿eh? Militao quiere volver al equipo. Pues Militao va a volver al equipo. ¿Quién se cae? Hostia, es que ahora están los tres en 90 de media, ¿eh? Vamos a poner el Militao que ha servido de inicio. E iremos moviendo un poquito, ¿vale? Iremos moviendo un poquito. Eibar Real Madrid... Militao quiere jugar. Y después tenemos partido contra el PSV, chicos. Voy a mantener esto porque después hay partido contra el PSV. Jugar a los suplentes después. ¡Eibar Real Madrid! ¡Vamos a continuar con la racha, tío! ¡Vamos! 1-2, cuidado. Cuidado, ganamos. Y seguimos con la racha, una jornada más. Haaland que marca otros dos goles más en esta liga. Y son 16 de 16. A punto de hacer una primera vuelta perfecta, ¿eh? A punto de hacer una primera vuelta perfecta. Militao, vale, aquí Militao que está contento. Pues yo me alegro también de que vuelvas de esa lesión tan grave que has tenido. Y espero que recuperes tu nivel cuanto antes. 15 de 15 la Champions, el PSV 6, mira el PSV que al final se cuela y todo. Vale, para que se acabe colando, contando que pierda contra mí, tendrían que empatar Shakhtar y Nápoles entre ellos. Fácil no es. Fácil no es. Fácil no es. Dale caña aquí. Vamos a ver el partido, vamos a ver el partido, sí. Vamos a ver el partido porque es que casi acabamos ya el año. Y ya sí aprovecho yo entre episodios para ver jugadores que salen cedidos y todo el tema estadísticas y todo eso, ¿no? Gracias, no responderé las preguntas. No respondo las preguntas. No las respondas. Partido contra el PSV, venga, vamos. Vamos a cambiar a todos. Vamos a cambiar a todos. De Ligt que no ha jugado antes que juegue ahora. Militao vamos a dejarlo fuera porque está ganando la soltura y tal. Que vaya poco a poco. Que vaya poco a poco. Rivera Moraes, Bastos a la izquierda, que es zurdo. Rodrigo, sí, vamos a poner esta vez a Rodrigo. Sí, vamos a poner esta vez a Rodrigo, Adeyemi, Hendrix, Figueroa. Blanco y Camavinga.
Ya por lo menos los chavales estos han debutado. Riyad de Cristiano y Benzema. El de Cristiano va a salir cedido, creo, si no me equivoco. Creo que llegamos a cerrar la cesión. Y el otro, pues también que salga. El de Benzema no ha salido cedido, pero bueno. Lo pongo por aquí por el banquillo a estos, chicos. Y vamos a Reyes también. Y ya pues tendrán minutos en la segunda parte. Pero vamos a sacar el 11 suplente de verdad. Un equipo de verdad, no lo de antes. Para ver si así conseguimos ganar. Así deberíamos ganar de sobra. Así deberíamos ganar de sobra. Es que lo de antes era un desastre. Lo de antes era un lateral de central. Era Kubo jugando de interior. Era un delantero en la media punta. Un delantero de extremo. Lo de antes era un destrozo. ¡Qué golazo de Camavinga! Y yo poniéndolo a jugar de lateral. Lo siento, Camavinga. No te vuelvo a poner de lateral. Uy, la que ha fallado. Figueroa en la última jugada de la primera parte. ¿Para qué he dejado nomás, tío? Si está el tiempo cumplido. No lo sé. Vuelvo a repetir la idea de que creo que el PSV es el equipo más difícil al que nos hemos enfrentado en el grupo. Vuelvo a repetirlo. 73% de posesión llevamos nosotros, pero apenas hemos generado ocasiones. Además de salir gol y la última de la primera parte. A ver qué tal la segunda. Venga, va. Claro que sí, que bien, Camavinga, Antonio Blanco. Que han acabado los dos dentro del área. Yo no sé cómo han acabado los dos ahí, pero bueno. Gol. Buah, qué jugada. Qué jugada. Los jugadores arriba de Jamie, Figueroa, Rodrigo, Hendrix. Brutal. Gol del PSV. Me alegro por ellos. Creo que van a quedar fuera de la Champions, pero bueno, se llevan su bolito en el Bernabéu. ¡Vamos! Ahí está André, chicos. El Riyad de Karim Benzema esta vez jugando delantero centro. Marca su primer gol con el equipo. ¡Se acabó! Ganamos 4-1 al PSV, André, Rodrigo Blanco y Camavinga. Todos suplentes. Y el Riyad de Karim Benzema que marca su primer gol, oye. Me alegro por el chaval, tío. Me alegro mucho por el chaval, además. Pues quedan dos partidos para terminar el año. ¿Cómo lo hacemos? ¿Los termino ahora? Vamos a terminarlos ahora. Vamos a terminarlos ahora, chicos. Y el siguiente episodio empezamos viendo las estadísticas. Y ya entrando al mercado de invierno. La anuncia del jugador del año, Kylian Mbappé se lleva el Balón de Oro. Injusto, esto es injusto. Yo, entrenador de Kylian Mbappé, reconozco que esto es completamente injusto. ¿Quiénes eran los candidatos? Foden, Mbappé, Vinicius y Haaland. Mbappé, probablemente, a ver, lo merecía más que Foden seguro. Bueno, seguro no lo sé, no sé qué ha hecho Foden, pero vamos, no ha ganado la Champions, ni ha ganado el triplete, ni nada. Pero dentro del equipo yo se lo habría dado a Vinicius, ¿eh? Yo se lo habría dado a Vinicius, ¿eh? El Balón de Oro de este año, para mí, era para Vinicius, ¿eh? Se lo ha llevado Mbappé porque tiene más media. Así lo pienso, ¿eh? Así os lo digo porque así lo pienso. Vamos a tirar con los titulares, chicos, para este partido. Levante y Mallorca antes de acabar el año en simulación rápida. A ver si ganamos y mantenemos esa racha hasta el final. 3-2 por la mínima. Pero lo ganamos. Haaland y doblete de Marco Asensio, chicos. Un partido para hacer pleno de victorias desde el comienzo de temporada hasta el último partido del año. Sería espectacular, ¿eh? Sería espectacular y estamos solo a un partido de conseguirlo. Rivera diciéndome que quiere jugar, pero Rivera, si acabas de jugar en la Champions, ¿qué me estás contando? Rivera, bájate un poco, tío. Bájate un poquito, anda. Riesgo de perder un jugador. Casemiro, no, es el único. Eso lo estudiaremos más adelante y quiere rueda de prensa ahora para Mallorca, chicos. ¿Qué me quieren contar aquí antes en Mallorca? Gracias por su paciencia. Me repiten otra vez lo de que no ha sido el mejor inicio de temporada. Y al mismo tiempo me dice que venimos a ganar los 17 últimos partidos. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se come esto? Callaos un poquito, anda. Que se calle un poquito, que se calle un poquito la prensa porque... Solo sabe decir tonterías. Partido contra Mallorca, chicos. Militao está quemado. Militao está quemado. Cosa lógica. Y no me apetece hacer rotaciones porque me apetece ganar el último partido del año, chicos. Mallorca Real Madrid. Que no se rompa la racha. Se ha roto la racha en el último partido del año. Tirando el doble de tiros que el Mallorca, teniendo más oportunidades de gol que el Mallorca, teniendo el Mallorca 3 y metiendo 2 en el último partido del año. No. EA Sports ha querido hacer la gracia y lo hemos seguido. Chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente con más modo carrera del Real Madrid.
Qué tocada de huevos. Qué tocada de huevos. Game over.